¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Hoy es viernes 30 de junio, último día del año, y qué mejor para que a través de Andina al Día podamos nosotros conversar con un joven que realmente se convierte en una inspiración para todos aquellos jóvenes que creen que sus sueños están un poco distantes, ¿no? Pero que sin duda con disciplina, con empeño y por supuesto con muchísimo entusiasmo sí que lo pueden lograr. Hoy nos está acompañando un peruano, por cierto, él es cusqueño y todo el tiempo nos ha aclarado que es de Quillabamba, la convención de esta hermosa ciudad imperial del Cusco. Él se encuentra en el top de los 8 mejores catadores de café del mundo, así como lo escuchan. ¿Cómo estás, Junior Sanabria, quien nos acompaña? ¿Cómo estás? ¿Cómo Bienvenido está? Al programa. Muy buenos días, realmente muy alegre, muy feliz de estar aquí. Y nada, con todo el corazón abierto para poder compartir toda la experiencia maravillosa que he vivido en el Campeonato Mundial representando a nuestro país. Que fue en Atenas. En Atenas, Grecia. Y sí. Que competiste junto a jóvenes de distintas partes del mundo. Sí, dentro de la industria del café existen competencias mundiales, así como competencias de fútbol, así como el Mundial de Fútbol, también existen competencias mundiales de café. En este caso, a la competencia que yo participé fue a la competencia mundial de catadores de café. Competí contra todos los campeones de los países autorizados. Este año compitieron 35 catadores de distintos países. Estaba Colombia, Costa Rica, estaba Alemania, Japón, Sur Corea, Hong Kong y otros países también, ¿no? Bueno, no ha sido cualquier cosa entonces el hecho que participes en este concurso. Tienes 25 años. ¿A qué edad te tomaste tu primer café? A los 8 años es el recuerdo más bonito que tengo, ¿no?, de mi familia. ¿Y qué tipo de café fue el que...? Fue un café de la variedad típica, en ese entonces preparado por mi abuela. Yo he vivido en un lugar donde nosotros llamamos campo, es una finca. Ahí he pasado mi niñez, he crecido junto al café, junto a todo el trabajo que se hace y que lo viven día a día todos los productores del Perú. Entonces ahí tomábamos café de una forma artesanal, preparado por mi abuela, con mis padres. Y desde ese momento ya no dejaste el café, sí, porque hoy en día eres un catador. ¿Y cómo descubres que estaba entre tus sueños el dedicarte a esto? Yo en el 2018 cursaba el noveno semestre de la carrera profesional que yo estudié. Yo soy agrónomo tropical en la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, en Quillabamba. Al noveno semestre buscaba mi camino, a lo que yo me iba a dedicar, no como una especialidad, digamos. Sí, como una especialidad, pero no me iba a dedicar como un profesional, sino me iba a dedicar como una persona que se iba a entregar por amor a algo y lo iba a dedicar durante toda su vida a estudiarlo profundamente. Entonces, la agronomía tropical es tan extensa que tiene muchos cultivos. Como agrónomos, nosotros nos encargamos de cultivos tropicales. Está, por una parte, los cítricos, los bananos, el cacao, el café. Entonces dije, tengo que elegir uno, así como se elige a una novia, a una esposa, y entregar todo a un amor. A un amor. Ajá. Igual, en el 2018 buscaba mi camino, entonces estaba entre el café y el cacao. Entonces ahí viene una palabra, una oportunidad en un pequeño taller, la palabra barismo. Yo en esos años no sabía qué era la palabra barismo, entonces dije, tengo que ir a aprender, pero se trataba de café. Mi mente era de que se trataba de café, porque en la universidad no me enseñaban esa parte de barismo. Todo lo que te enseñan en la universidad era manejo de suelos, fertilización, variedades, altitudes, todo lo que es control de plagas y enfermedades. Entonces, una vez que yo escuché a los chicos en ese entonces que dieron la charla, que son Three Monkeys Coffee Company de Cusco, me enamoré así como un amor a primera vista al café y dije, este es mi camino y quiero dedicarme por completo al mundo del café, que en este entonces actualmente se llama café de especialidad. Cuéntanos, para el común de la gente, ¿a qué se dedica un catador y cuáles son sus principales características, virtudes, en fin, que tiene que tener para ser un buen catador? Nosotros, los humanos, nacemos con una cualidad, es la cualidad sensorial y olfativa, a nivel del gusto y del olfato. Para ser un buen catador exitoso tenemos que tener una base de datos más amplia. Quiere decir que tenemos que entrenar con todos los sabores que podemos probar. La catación
es un sinónimo de degustación. Es un sinónimo también de exploración de sabores. Sensaciones. Sensaciones. Es un sinónimo también de recuerdos. Recordar un sabor que en algún momento de nuestra vivencia lo hemos probado. Pero si entrenamos conscientemente esos sabores que hemos probado en nuestras vivencias, automáticamente cuando probamos un café, vamos a sentir esos sabores y lo vamos a poder expresar. Por ejemplo, ¿por qué logramos eso en el café? Porque la fruta del café tiene más de 1000 componentes sensoriales. Quiere decir que se puede convertir o se puede comportar como 1000 frutas más. Milagrosamente el café es una fruta que tiene sabores multidimensionales. Entonces, por ahí hay cafés que saben, por ejemplo, a nueces, almendras, caramelo, chocolate, flores, frutas, vino, y en algunos casos whisky con otros procesos. Entonces, ¿de dónde nacen esos sabores? Esos sabores se llaman metabolitos, que están inscritos dentro de los genes del grano de una determinada variedad de café. Por eso existen tipos. Y los catadores somos profesionales que vamos a cuantificar y calificar los atributos que alberga este grano de café en su interior. Cuando yo te preguntaba sobre las virtudes que podría tener un buen catador, ¿estoy haciéndote bien esa pregunta o es que cualquier persona puede ser un catador o necesariamente solo tal y cual persona que haya desarrollado determinadas habilidades nada más? No, cualquier persona puede lograr ser un catador, cualquier persona. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos estamos alineados al sentido del gusto y del olfato. Todo lo que probamos, porque comemos 3 veces al día y sentimos esas sensaciones, está en nuestra vida cotidiana, no más no le ponemos tal importancia o tal vez no le damos esa conciencia adecuada para recordar esos sabores. Solo somos personas que tal vez en algunos de los casos somos más automáticos y probamos simplemente sin sentir, porque un sabor es una emoción. Es una poesía, es como la música, puedes sentir emociones, puedes sentirte feliz, triste, eso es lo que te da el café. Y para sentir eso hay que ser muy conscientes y estar bien concentrados. Entonces, si una persona tiene la voluntad de ser un catador, pues puede tomar el primer paso de explorar sabores conscientemente. Madre, pueden ser negativos y positivos. Yo estoy escuchando aquí con mucha atención a nuestro invitado, a Junior Sanabria, que nada más y nada menos está en este top de los 8 mejores catadores de café en el mundo. Y digo, ¿y si le invito un café? Sin saber yo que él es un catador y además uno de estos campeones. ¿Qué pasa? Cada que alguien te invita a un café, es automático que tú dices, este café está así, está asado. O sea, ¿no lo disfrutas? O ¿qué pasa? Cuéntame. Hay una parte que debemos entender, que es el ser profesionales como catadores. Okay. No podemos decir si una persona me invita a un café que tal vez él considera que es bueno. Evaluándolo ahí. Claro, no puede ser okay. Alguien que esté juzgando todo el tiempo. Okay. Hay algunas cosas que se deben respetar y eso es muy bueno, ¿no? Eso hace ver que ese catador realmente tiene una calidad humana. Qué hermoso lo que nos dice realmente Junior, además con 25 años, muy joven, y fíjense ustedes esta madurez de expresarnos exactamente lo que puede estar viviendo alguien que además ha nacido en un entorno maravilloso como es la ciudad imperial del Cusco, donde hay un café además allí en la convención. ¿Cuántos tipos de café hay? Porque en interno te preguntaba, ¿habrá también el café picante, el café dulce? Dentro del mercado, por ejemplo, peruano y de todo el mundo, existen hasta 4 tipos de cafés. El primer café es el café instantáneo. Básicamente es un café soluble, ¿no? Hay marcas comerciales que están en todos los supermercados, que son cafés que simplemente lo echas al agua y se disuelve y te lo tomas. Ese es un primer tipo de café, que son los cafés solubles. El segundo tipo de café son los cafés torrados o cafés oscuros que tienen, o que es para un público más fuerte, que le gusta el café fuerte, que le gusta el café con sabores más, se podrían decir, con sabores más oscuros. Uh-huh. Ese es un tipo de café que se llama torrefacto o café convencional, se puede llamar. Y el tercer café o el tipo de café es un café especial. El café especial se diferencia de los demás cafés por tener un sabor único, positivo. ¿Me dejo entender?
Es un café que expresa la dulzura en su máxima expresión. ¿Y ese podría ser el mejor café? ¿Cuál consideras tú que es el mejor café? Para mí el mejor café es el café que a uno le gusta. Ya, ese es el mejor café. Esa respuesta también yo te podría dar. Ese es el mejor café. Pero estoy hablando con uno de los mejores catadores de café, entonces me gustaría saber... Lo que sí yo podría explicar o dar un consejo es que busquen al café en su máxima expresión natural. Y la máxima expresión natural es tomarlo sin azúcar y es tomarlo sentado en la base de los cafés especiales. ¿Y puro con eso o lo con digo. Su toquecito? Puro, puro lo pueden tomar, pero siempre y cuando sea de una materia prima de alta calidad, ¿no? Pueden escoger el público sus cappuccinos, sus flat white, latte, mocachinos y otras bebidas que una cafetería de especialidad te entrega, espresos también, americanos. Va a depender del público. Pero la materia prima es el eje principal, la columna vertebral de un café. Y esta materia prima, la más valorada en el mundo, donde hay mayores estadísticas de apreciación, hay investigaciones científicas, yo podría dar desde mi punto de vista de investigador cuál es el café mejor, pero que está alineado a la ciencia, que está avalado por ciencia, y ese es el café de especialidad. El lineamiento correcto por donde debería ir un café. Uh-huh. Eso. Y ese es un café de especialidad, que no tiene contenido de azúcares, que no está tostado con algún agregado más, que tiene recolección de cosecha selectiva, como una fruta. Por ejemplo, nosotros no podemos comer una papaya que esté pintón o verde, porque tiene un sabor muy seco, muy agrio, no tiene dulzura. Necesariamente la vamos a comer una papaya bien madura, bien dulce. Tampoco podemos comer una papaya que se esté pudriendo, ¿verdad? Entonces, ¿la papaya qué es? Es una fruta. Y el café qué es, también es una fruta. Entonces, se debe cosechar en su punto óptimo de maduración, que es color rojo púrpura. ¿Y qué encuentras tú aquí en nuestro país? En Cusco, por ejemplo, ¿estamos en esos niveles de calidad? Sí. Nosotros en Cusco, por ejemplo, en la provincia de la Convención, en Quillabamba, en todos los distritos, Santa Teresa, Cobamba, Quillabamba, Santa Ana, Echarate, ya tenemos esa conciencia de poder elaborar o direccionar la materia prima para poder expresar un café de especialidad. Entonces, hay productores que ya están teniendo esa disciplina de poder desarrollar este tipo de cafés. Un café especial es una base principal de una nación. ¿Por qué? Porque tiene dos puntos de vista muy importantes. Un sabor único y dulce y complejo, desde nueces, almendras, caramelo, chocolate, hasta flores y frutas. Y el segundo punto muy importante que ha sido desarrollado con una inocuidad alimentaria. ¿Y todo esto hace que se encarezca el precio del café? Encarezca el precio del café. Más bien hace que aumente el precio del café si se producen este tipo de cafés de especialidad. ¿Tú prefieres verlo desde ese lado, desde el lado más propositivo, ¿no? Claro, es que cuando uno va a comprar un café, hay precios y precios. Entonces uno quiere entender a veces por qué estos pueden costar más que otros. Pero contigo aquí estamos aprendiendo muchísimo. Estamos seguros que más de un joven se está también entusiasmando e interesando por seguir también esta carrera de ser catadores y con esa especialidad. ¿Cómo te entrenaste tú? ¿En dónde te formaste? ¿En el Perú tenemos escuelas que nos ayuden a esto? Sí, hay muchas escuelas. Hay escuelas en Lima, en Selva Central. También hay una escuela en el lugar donde yo me entrené, que es la Central de Cooperativas Cocla, en Quillabamba, donde la instructora es Ana Salazar, que es mi maestra. Ella nos entrenó, bueno, es una escuela de formación de catadores. Ahí fui formado en 2022. Y pues me gradué como... Es una certificación internacional. Es como llevar como una carrera. La catación también se estudia y es una carrera. Es Q-Grader. Entonces logré certificarme como Q-Grader el otro año. Y eso, ¿no? Hay muchos jóvenes con mucho talento en todo el Perú. Jóvenes que inspiran también. Yo soy un ser humano común y corriente que ha decidido entregar todo el amor posible cada día a estudiar el café. Y cualquiera lo puede hacer. No soy alguien distinto a los demás. Entonces, ¿Cuál es tu siguiente paso? ¿Tu siguiente sueño a cumplir, a trabajar? Mi objetivo más grande es desarrollar mi ciudad.
Actualmente lo estoy haciendo porque estoy involucrando mayor cantidad de productores a que puedan alinearse a ese café de especialidad de desarrollar, porque ahí está el punto de, se podría decir, de mejoría de la calidad de vida que ellos tienen. Nosotros en Perú tenemos productores, su producto, la materia prima, no es tan valorado. Yo quiero hacer ver al mundo el café que tenemos en la provincia del Comercio y en todo el Perú, ¿no? ¿Para qué? Con el único objetivo que cada productor sea el máximo protagonista de esta película llamada Café Especial. Entonces, y cuando hablamos de ese café especial que se está produciendo en el Perú y que uno de sus grandes embajadores ahora eres tú, por cierto, si te pido yo un calificativo para la palabra de este café peruano, ¿qué palabra inmediata se te viene a continuación? ¿Café, puntos suspensivos? ¿Qué me dices? El café peruano es una poesía. Peruano es una poesía. Sí, ya está. De principio. Y nadie debate ni discute una poesía. Sí. Simplemente la siente. La disfruta. La percibe. Sí. Y lo siente. Así es. Y es tan dulce de principio a final. Ese es un café peruano. Qué hermoso, Junior. Muchísimas gracias por esta visita. Saben ustedes que Junior es de Cusco. Él ya está viajando nuevamente al Cusco. Pero algo más que desees agregar. Sí, sí. Este año, por ejemplo, yo invitaría a todos los jóvenes que están involucrados en la cadena de valor del café y a las personas que no lo están a participar en la sexta edición del Campeonato Nacional de Catadores, que está abierta para todo el público, estén o no involucrados en la cadena de valor del café, si les apasiona esta parte del café, a inscribirse en esta sexta edición que se desarrollará en el marco de la FICAFE 2023 en Puno. Entonces, cualquier consulta, cualquier consejo, puedan revisar las redes sociales en la Central de Café y Cacao, que está encargado de poder organizar este evento. Van a alcanzar los datos para colocarlos también allí con nuestro director de televisión, estos datos. Pero, ¿y ustedes qué dijeron? ¿Cómo pueden estar hablando de café y no hemos visto hasta el momento a Junior hacer una pequeña, yo no sé, simulación o no, pero hacer algo con el café? Junior. Claro, por ejemplo, vamos a hablar un poquito de las competencias para las personas que están viendo, cómo es una competencia. ¿Qué es lo que hace un competidor al momento de competir? A ver si nos ayudas a resumir eso. Sí, entonces nosotros básicamente tenemos tres tazas en el campeonato nacional. Estas tres tazas, dos de ellas son iguales, tienen un sabor similar y una tiene un sabor distinto. Entonces solamente los catadores utilizamos nuestro olfato y nuestra lengua para poder identificar. ¿El color no influye? No influye el color. De acuerdo. Básicamente los tres tienen el mismo color. Lo que les diferencia a estas tres tazas es el sabor. Y una de estas tazas tiene una marca en la parte de abajo. Y igual de esta triangulación tenemos 8 triangulaciones. Tenemos 8 minutos, 8 triangulaciones. Tenemos 8 marcas que tenemos que identificar nosotros. Oh, Dios, qué. Ese es el campeonato. Ajá. Solamente utilizamos el olfato y el gusto. Es un juego de 8 casilleros. Uh-huh. Y es algo emocionante porque ahí te retas a ti mismo. Empiezas a vencer los nervios, empiezas a vencer tus miedos, tus debilidades. El objetivo principal de los campeonatos mundiales es conocerte a ti mismo como ser humano. Ese es el objetivo más grande, más allá del resultado que obtengas o no. ¿Con cualquier cucharita se tiene que probar? No, tienes que tener una cuchara de cata como esta. Adecuada. Entonces, correcto. El paso correcto es, hay un juez acá atrás y tenemos dos competidores más, al costado, y a mi izquierda y a mi derecha. Entonces, los tres estamos alejados de la mesa y dice, tiempo. Como tenemos 8 minutos, corre el tiempo y empezamos a probar. Entonces, yo empiezo a probar las tres tazas, ¿no? Y si me parece que es esta taza, la que tiene un sabor distinto, simplemente la saco acá al frente. Okay. Bueno, y luego hago las 8 demás. Y el juez va a empezar a calificarme y levanto la taza. Y si tiene una marca, tengo un punto. Y si tengo 8 tazas con las marcas, tengo 8 puntos. Y si lo hago en menor tiempo, puedo llegar a ser el campeón nacional de este año. Y cualquiera que está viendo puede llegar a ser el campeón nacional de este año. Junior, un gusto. Muchísimas gracias realmente. Nos has ayudado a estar mucho mejor informados en qué consiste esta hermosa tarea de saborear, degustar y disfrutar el café. Y además, pues, como lo decíamos en todo momento a través de esta entrevista, conocer a alguien joven que está tan entusiasmado con una tarea como esta, definitivamente tenemos una gran fuente de inspiración. Muchísimas gracias. Gracias. Y a continuar
Sí, de hecho, logrando y llegando a seguir, más caminos. Sí, a seguir innovando, desarrollando toda la comunidad cafetalera del Perú. Muy bien, Junior. Nosotros vamos a continuar luego de esta grata conversación aquí en Andina al Día. Permiso.